Buenos días, Señor. Gracias por tu presencia de amor. Mañana entramos en muchas diócesis de España en la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del amor de los amores. Tú, Señor, vas a recorrer nuestras plazas, vas a recorrer nuestras calles. Quieres entrar en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros bares, supermercados. Quieres ser el discípulo de Emaús que nos acompaña en la travesía de la vida. Una travesía llena de amor, de misericordia y de presencia real en tu Eucaristía, Señor. ¿Qué sería de tu Iglesia si tu presencia real en este sacramento eucarístico? ¿Qué sería de nuestros enfermos si no pudieran recibir el santo viático para abrirle las puertas del cielo? ¿Qué sería de nuestros niños si no recibieran la primera comunión, el primer encuentro con el mejor amigo, con el que nunca les va a fallar, con el que siempre van a estar a gusto, con el que siempre les va a perdonar y conocer a fondo? Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiéndolo hacerlo ahora sacramentalmente, ven a menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti, Señor. No permitas que jamás me separe de ti. Amén.
les diste el pan del cielo. Oh Dios, que este sacramento admirable nos hace memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.